Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el Parque de la Cultura, en la urbanización San José. Y es que aquí se está llevando a cabo la segunda feria laboral del gobierno regional del Callao, en donde se brindan ofertas laborales a cientos de chalacos. Son más de 15 empresas del sector privado que ofrecen 300 puestos de trabajo en esta segunda feria laboral. De poder tener este tipo de actividades acá en Bellavista para el beneficio de todos nuestros vecinos, sobre todo también en público general. Hoy día estamos como la banda nacional de un rato con más de 35 empresas, un aproximado de 1000 vacantes por lo menos, si es que no me equivoco, y como repito, todo en beneficio de nuestros vecinos de Bellavista y los chalacos en general. En realidad estamos muy contentos con la participación, la coordinación. Sinceramente, nuestro alcalde está bastante preocupado por el tema de la reactivación económica. Así que esperamos que no sea la primera y la última vez. Estamos para coordinar siempre en este tipo de actividades, repito, en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor funcionario de la Municipalidad de Bellavista. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la gerente regional de Desarrollo Social, licenciada Elizabeth Cornelia. A continuación, las palabras de la gerente regional de Desarrollo Social, Elizabeth. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días al gerente de la Municipalidad de Bellavista, a los vecinos de Bellavista. General Sosa, muy buenos días. Al consejero, muy buenos días. Bien, esta es una acción articulada entre el gobierno regional y el gobierno local, y en articulación constante también con la dirección de trabajo. Aquí se está haciendo presente la segunda feria regional laboral en atención al desempleo de que ha visto de cada uno de los vecinos han sido afectados. Y entonces aquí se está ofertando cerca de 30 empresas que están participando, ofertando empleos para los jóvenes, padres, mujeres de familia, vecinos de Bellavista y los distritos aledaños, para que puedan ser beneficiados con una vacante de empleo. Estas acciones van a seguir de manera constante y con otras actividades que tiene el gobierno regional. Estas han sido palabras de la gerente regional de Desarrollo Social, Elizabeth Cornelio. Nos ubicamos para todas las personas que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo. Nos encontramos en el Parque de la Cultura, en la urbanización San José, en el distrito de Bellavista. Muy buenos días a todos los presentes, señor consejero Fernández, señor gerente de Desarrollo Social, señora gerente de Desarrollo Social de la región Callao. Bueno, realmente este es un día que nos abre la esperanza a todas aquellas personas que han estado por efecto de la pandemia sin empleo, cuando vemos que se articula de manera efectiva la región con el municipio. Ese es el gran compromiso y encargo que nos ha dado nuestro gobernador regional, don Dante Mandiol de Castro, de articular acciones para beneficio de nuestra población. 30 empresas ofreciendo aproximadamente 1000 puestos de trabajo, y los chalacos debemos de llegar a ver que hay una esperanza de trabajo, que ya la reactivación se está dando, porque una cosa es decir las cosas y otra cosa sería la acción, se llegan los hechos, y eso es lo que estamos viendo ahora. Allí están las empresas, allí están los puestos de trabajo, allí está la población buscándolos. Entonces ya es algo real, no hablamos de una reactivación que es solamente enunciada, sino actos que benefician a nuestra población. Por eso agradezco a todos los actores de este acto, para que puedan engrandecer y sacar a nuestra población en la que ha sido sumida en la falta de empleo por la acción del COVID, del cual también tenemos que decirles que hay que tomar todas las medidas para no caer en esta tercera ola,
poder realizar una reactivación mucho más rápida. Gracias. Muchas gracias. Palabras del gerente general regional. Queremos saludar también José a la presencia Sosa Dulán esta mañana del doctor Esquivel, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias por su presencia. Vamos con la pregunta de los diferentes medios de comunicación, por favor. Sí, la importancia radica en que hablamos de reactivación económica, pero ahora estos son hechos. Hay 30 empresas, hay mil puestos donde cada uno de estos jóvenes que perdieron su puesto de trabajo pueden recurrir y ver en cuál de ellos pueden, según su capacidad, pueden lograr un nuevo puesto. Eso es lo real, eso es lo que está aquí, eso es lo que cada uno de ustedes, en el momento que se pasee, puede llevar inclusive la información a sus casas, puede llevar la información a su barrio, puede llevar la información a su distrito. Que esto no se quede aquí, llevemos la información, porque si no se llega a cubrir, podemos llevarla para que pueda ser explotada por conocidos nuestros. Gerente Sosa, buenos días, para Prensa Chalaca. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona de a pie para postular a cualquier puesto de trabajo? ¿Qué tiene que hacer una persona de a pie para postular? Sí. Buenos días a todos y cada uno de los aquí presentes. A la pregunta, antes de contestar la pregunta, quisiera agregar a lo que nuestro gerente general del gobierno regional Callao estaba hablando sobre la recuperación económica y además sobre los hechos que estamos mostrando en hacer esta intervención laboral entre las empresas y los buscadores de empleo. En ese sentido, quisiera decir, es la segunda feria laboral ya que estamos haciendo, hemos hecho el mes pasado en Carmen La Legua, hoy estamos en Bellavista, el día 12 de octubre vamos a hacer en Ventanilla. Va a ser un poquito más grande, más potente. Poco a poco vamos a ir ya entrando a esta nueva normalidad para poder contribuir a nuestra economía. Luego vamos a hacer el primero y ojalá tengamos la suerte de terminar este año haciéndolo en la perla. En ese sentido, a la pregunta, ¿qué hace una persona de pie para buscar un empleo? Tiene dos opciones. Acude tal vez a estas ferias, pero sobre todo hacer conocer a todos los medios de comunicación acá, regional y nacional, de que en nuestra región tenemos nosotros un centro de empleo. El centro de empleo está ubicado en la cuadra 1 de la avenida Cés Peña, número 150. En este centro de empleo nosotros ayudamos a estas personas de a pie. Primero, asesoramos en la búsqueda de empleo, ayudamos a hacer sus CVs, ayudamos a que ellos puedan están preparados para una entrevista laboral, ayudamos a ellos también en hacer la interconexión entre las empresas que necesitan a trabajadores versus los buscadores de empleo. Ahí van a encontrar, a estas personas de a pie pueden encontrar esa oportunidad laboral. Hacemos semanalmente como una especie de llamamos a una o dos empresas y ahí en el centro de empleo trabajamos arduamente durante el año, estamos desde el mes de enero, estamos trabajando ya presencialmente. Gracias. Palabras del director regional de Trabajo y Promoción de Empleo, Jorge Esquivel Tornero. Hay que precisar que nos encontramos en el Parque La Cultura, en la urbanización San José, en el distrito de Bellavista. Para que tengan una referencia de dónde nos encontramos, estamos muy cerca al cruce de la avenida Colonial con la avenida Elmer Fosset, en la urbanización San José. Es muy importante que las personas tengan conocimiento de esta feria laboral que organiza la región Callao, porque
a partir pues del 2020, abril de 2020, en plena pandemia, muchas personas han perdido el empleo en plena emergencia sanitaria, y esta es la oportunidad perfecta para que puedas volver a laborar. La segunda feria regional laboral 2021, donde cerca de 30 empresas ofrecen puestos laborales a los jóvenes, adultos también, de Bellavista y del Callao en general. De esta manera, señoras, vamos y señores, a recorrer lo que es esta feria regional para que más personas puedan venir e interesarse por los puestos de trabajo que se ofrecen. Están empresas como MDI, Betcos. Esta es estas son las empresas pues que están presentes en esta feria laboral organizada por el gobierno regional. Por supuesto, y a la municipalidad de Bellavista. Más de 30 empresas del sector privado y entidades del Estado participan en esta segunda feria regional laboral 2021. Vamos a hacer el recorrido, como les mencionaba. Puedes venir a cualquier horario del día de hoy hasta las 4 de la tarde, lo que tenemos entendido, y preguntar por cualquier puesto de trabajo. Ustedes ya están viendo en imágenes qué empresas están presentes en esta feria laboral, ofreciendo puestos de trabajo a todas las personas que vengan, se hagan presentes, traigan su currículum y postulen a las diferentes empresas que están presentes en esta feria regional laboral. Estamos leyendo sus comentarios también. Estas son algunas de las empresas. Está Talento K. Hay mencionar también que he podido contabilizar hasta dos empresas de este conocido modalidad de trabajo, Call Center. Está también McDonald's. Gracias al gobierno regional del Callao y a la municipalidad de Bellavista. Está Zeus, Protección Resguardo, Linsegur. Recordar que son hasta 15 empresas que ofrecen 300 puestos de trabajo. Y lo más importante es trabajo en equipo. Así es que estamos también con la empresa Talento K. Con tu talento crecemos, únete a los mejores. Postula en viveconecta.p. Nuevamente repetirles dónde nos encontramos. Estamos en el Parque La Cultura, en el distrito de Bellavista. Ya han comenzado a ingresar las personas preguntando por puestos laborales. Pueden venir y pedir más información de parte de cada una de las empresas privadas que están ofreciendo los diferentes puestos de trabajo aquí en el Parque La Cultura, en esta feria laboral regional. Compartan esta transmisión para que más personas se puedan enterar de los diferentes puestos de trabajo que se están ofreciendo en esta feria laboral ubicada en el distrito de Bellavista, exactamente en el Parque La Cultura, muy cerca al cruce de las avenidas Elmer Fosset y Colonial, en la urbanización San José. Hay empresas de todo rubro. Es así que hacemos la invitación a que todos puedan venir. Compartan esta transmisión y no se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Transmitió para todos ustedes Raúl Ábalos, para Prensa Chalaca TV.